Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 19 de agosto de 2009. Comenzamos como lo hacemos habitualmente con el par euro-dólar que cotiza a 1.28. Vamos a verlo en el gráfico de 4 horas que se ve más claro. 1.28.36. Pero con una línea de tendencia, y esto quería mostrar al principio en el gráfico diario que nuevamente no ha podido ser quebrada en el mínimo del día en 1.27.72. Ya había rebotado en el mínimo de la semana en 1.27.33 y por el momento está soportando un movimiento alcista que se niega a, bueno, a cambiar de dirección, al menos en estas jornadas. El gráfico de 4 horas que, naturalmente, después de este rebote está cambiando de tendencia, todavía no da señales alcistas, pero tampoco a la baja, está en una zona de definición. Debería superar por lo menos la zona de 1.28.60, primer objetivo alcista, para dirigirse en ese caso a 1.28.90 y 1.29.15, que son los próximos objetivos en esa dirección. A la baja 1.28.10, justamente la línea de tendencia que hoy no pudo quebrar en 1.27.70 y 1.27.35.30 son los soportes para tener en cuenta en el día de hoy. La libra esterlina está cotizando a 1.56.29 frente al dólar, otra vez un movimiento por segundo día consecutivo en dos direcciones, esto es producto por supuesto de informes macroeconómicos. Llegó al mínimo 1.55.08, pero inmediatamente retornó con una tendencia alcista, un movimiento alcista por lo menos en 1.56.65, que ha sido el máximo del día hasta el momento, y cotiza 1.56.31 con una ligera ya nuevamente tendencia alcista en este gráfico de 4 horas. Tiene una zona muy clara ahí en justamente la que hemos marcado, 1.57, que le va a costar seguramente superar, pero por lo menos si supera 1.56.65, ya 1.57 y 1.57.40 son los objetivos para considerar. A la baja 1.55.75.80, 1.55.35 y 1.54.95, donde aparece también la media móvil exponencial de 200 periodos, en este gráfico de 4 horas, son los objetivos a la baja. El dólar yen, que se mueve muy poco realmente, cotiza 85.57 en estos momentos, había llegado al máximo 85.91, pero no pudo superar esa zona de fuerte resistencia, que es 85.90.95. Siempre son zonas, consideremos que no estamos hablando de puntos, sino de zonas, se opera en zona y no en puntos, por eso siempre hablamos de números redondos. Y nuevamente se está tornando a la baja del precio con objetivos en esa dirección en 85.30, 85 y 84.70, 75 en dirección alcista, justamente 85.95 y 86.35, 40 son los objetivos para considerar. No hay líneas de tendencia, hay algunas, una tendencia, si se dice, si cabe el término en este caso, guindaleza en este gráfico de 4 horas, lateralizando, pero también con estrechando el rango de precios en el cual se está moviendo el precio, por lo cual no hay señales demasiado claras. Igualmente, da buenas oportunidades para operar, teniendo en cuenta que el margen de maniobra es escaso, pero también el margen de error lo es. El dólar canadiense cotiza a 1.02.54 en estos momentos, con una tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Mire cómo Momentum anticipó un movimiento bajista muy fuerte del precio de este par, el dólar canadiense, por supuesto favoreciendo a este último, y en este momento está quebrando un 61.8% del movimiento que está marcado acá en el gráfico, en el mínimo 1.01.07, el máximo 1.04.93, y con objetivos si logra quebrar, confirmando este 61.8% en 1.02.30 y 1.02.05 en dirección alcista. Bueno, se nos fue un poquito el precio, acá teníamos un objetivo en 1.02.75, 1.03 y 1.03.25, seguido de 1.03.45, son los objetivos para considerar. Finalmente,
El dólar australiano cotiza 0,9014 en estos momentos, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, pero con una tendencia a la baja clara, por lo menos en los últimos días. Hay una línea de tendencia bajista que está soportando este movimiento bajista del precio, y con un objetivo cercano en 0,9040, donde aparece justamente esa línea de tendencia, y quebrada de la misma, 0,9080 va a ser el siguiente objetivo. A la baja, 0,8965, 0,8945, dos zonas de soporte bastante claras y bastante sólidas, y 0,8915 también una zona de mínimos importantes en los últimos días, son los soportes del día. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Como siempre, cualquier consulta nos pueden escribir a info@tecolegeweb.com y con mucho gusto les responderemos a la brevedad. Nos vemos mañana viernes.